Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal se escucha? ¿Qué tal se ve? La musiquita ahí de fondo. Buenas, buenas. A ver, a ver. ¿Qué tal todo, Puel? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Ya estuvimos charlando un Muy ratito, bien. pero simulemos Muy que bien, muy recién bien nos por conocemos. acá. Contento de participar acá nuevamente. Tercera, ¿ves? Tercer Otro mes. stream. Ahí está, espera que me achique un poquito yo y se ve bien tu cartel. Ahí va. Bueno. Vamos a aprovechar que se ve bien, que se escucha bien. Y vamos a ir rápido a los anuncios de hoy. Para cualquier persona que se suma a este stream, estamos en el DM Responde, pero el primer miércoles de cada mes, Puel tiene un espacio genial donde nos cuenta todas las noticias de D&D que hubo en el último mes. Y vienen siendo unos meses llenos de noticias. Así que, Puel, gracias por estar acá y hacer el trabajo periodístico. Después de este segmento tenemos un pequeño DM Responde. Si quieren quedar a charlar de rol, hacer preguntas de rol, voy a estar yo acá respondiendo. Y vamos a los anuncios rápidos. ¿Sí? Y ya llega toda la catarata de noticias de D&D que hubo en en este mes. Primero, gracias a todas las personas que se sumaron a ver ayer el stream de Ratas en las Paredes de la partida Expedición Helada. Estamos muy muy contentos, todo el canal, Adria como narrador, genial, Sabrina, Nutria y Fausto, 10 puntos como jugadores, fue súper divertido tenerlos. El martes que viene va a estar el diferido a partir de las 9 de la noche por nuestro canal de YouTube y va a ser una aventura quincenal, así que ellos van a volver a jugar el martes 17. Arrancamos las vacaciones ya esta semana del stream de Jardines de los Presentes. Lordi tiene un descanso de 2 meses, pero vamos a hacer lo que nosotros vamos a llamar. Se me olvidó el nombre de del programa, eso no se hace. Happy Hour de One Shots. Vamos a hacer todos los viernes, en la hora de que jugamos vampiros, un one shot con algunas comunidades amigas que están por ahí. Ahí la producción está prendida en fuego. Y este viernes vamos a jugar Over the Edge con D&D Latino, así que no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Además tengo ganas de jugar Over the Edge. Mañana tenemos Nieblas de Anuren. Viene re picante el stream. Pasaron 2 semanas desde la última partida, desde la Isla del Tratado, donde pasó de todo. Un montón de cosas. Y algunas tal vez que hubiera estado bueno que sucedan. Pero bueno. Che, perdón. Perdón, León. Sí. ¿Podríamos no hablar de noticias y charlar sobre Anurem? Porque está re picante. Dale, dale. Hago los anuncios y si querés podemos charlarlo. Me gusta la idea. Hace un montón quería hacer esto, pero no sabía cómo. Mañana a las 7:30, 19:30 tenemos la sesión, no sé cuánto, 60 y algo, viene re bien. Y cada vez se acerca todavía más. Están todavía más cerca yendo hacia el objetivo que se habían puesto hace mucho tiempo, de ir hacia la ciudad de los Grux. Como siempre, gracias a WJ Laser por patrocinar nuestros últimos videos. Les vamos a dejar el comentario en el link a su Instagram, que tiene una tienda donde vende un montón de cosas de rol. Tiene miniaturas, mapas, cajas, de todo. Y si usan el código Tabernatureros van a tener un descuento. La verdad, está buenísimo, es súper económico y se puede hacer de todo con eso. Algo interesante que hicimos nosotros es regalos. Hay unos roll kits que vienen con muchas miniaturas, unos mapites, qué sé yo. Compramos uno y se lo regalamos a unos que chicos estaban empezando a jugar. Se terminó. Listo. Venían 10 miniaturas de héroes, como 25 de monstruos y unos tableritos. Listo, ya está equipada esa mesa. Formamos parte del grupo de embajadores de D&D Latinoamérica con esta iniciativa que tienen de promover los manuales en español. La verdad, excelente iniciativa. Estamos ya en el tercer periodo y hay un montón de cosas que van a pasar y un montón de cosas que estamos charlando. El link está en la descripción. Es un grupo de Facebook donde pueden ir a encontrar noticias, memes, discusiones, charlas e incluso mesas online y presenciales. Ojo, es súper importante esto. Es de toda Latinoamérica. Hoy un chico estaba buscando mesas en Colombia. Así que si están por ahí, vayan a charlar ahí, al Facebook que algo van a encontrar. Ahora sí. Bueno. Esos fueron todos los anuncios. Gracias por acompañarnos a través de esos anuncios que fueron un montón. Bien, ¿qué vamos a Gracias, hacer? León, No, por favor, un gusto tenerte acá. ¿Qué vamos a hacer? bueno. Vamos a hacer a Nuren, vamos a hacer las noticias.
No, me puse a preparar un montón lo de las noticias, no quiero dejar toda esa preparación de lado. Dale, tranquilo. Así que un ratito de eso y un ratito del otro, si querés. No hay problema. Bueno, a ver, vamos por partes. Voy a usar tres ejes en esta charla. De lo primero que voy a hablar es de la Nerf Arcana, los héroes de Kryn revisitado, es decir, salió una reedición de la Nerf del último Nerf Arcana. Espectacular. D&D compró D&D Beyond, titulazo, sacudió mucho del mundo del rol de D&D esta noticia. Y todo lo que se dijo en el D&D Direct y lo que siguió. Fue un evento en el cual hicieron muchos anuncios sobre D&D en futuro próximo y a mediano plazo. Vamos a poco. Vale. A principios de mes, y si no me equivoco, lo cubrí en el anterior El Bardo de la Idea acá en la taberna, salió un Unearth Arcana, un Arcanos Desenterrados, con material de prueba que se llamaba Los Héroes de Kryn. Que Kryn es el mundo donde se desarrolla el escenario de Dragonlance. ¿Qué pasa? En ese Unearth Arcana presentaban una raza nueva, los Kender, una subclase de hechicería, de hechiceros, de sorcerers, trasfondos temáticos de Dragonlance, de Kryn, y creo que hechizos. Uf. Bueno. Siempre hacen algo así. Sí, sí, sí. No importa. No era lo trascendental. Pero lo loco es que sucedió lo siguiente. Salió de repente una revisión de este Unearth Arcana, acompañado por un video de Jeremy Crawford. Fitz, claro, trasfondos y Fitz. Dotes. Sí, acá estoy viendo lo que faltaba decir. Salió un video en D&D, el canal de YouTube de D&D, con Jeremy Crawford hablando con Todd Kenrick sobre qué es esta revisión, de dónde viene. Sucede que cada vez que sacan una Nerf Arcana, que es material de D&D, pero que es de prueba, digamos, no es oficial, es para ir haciendo devoluciones, y a los pocos días sacan una encuesta, un survey. Y en la encuesta tuvieron muchas devoluciones. En la revisión de la Nerf Arcana, por ejemplo, ni aparece la subclase de hechiceros, de sorcerers. Porque tuvo tan buena recepción que ya está, ya pasó. Pasó la prueba y quedó. Así que supongo que la veremos en perdón. Tenido que salga de Dragon. Perdón, ¿sabes qué? Tengo algo raro con esto. Porque últimamente saca una Nerf Arcana y a los meses sale el manual. Como que le vienen re pegando a los Nerf Arcana. El Spelljammer, todo eso que vas a anunciar ahora, viene así re bien. Dale, seguí. Sí, y el año pasado, antes de Van Richten, la guía de Van Richten para Ravenloft, también sacaron razas que después aparecieron ahí al toque. La que mejor hicieron para mí de Nerf Arcana fue la de las razas de Feywild, porque las cuatro razas que aparecían ahí fueron apareciendo en distintos libros. En el Witchlight aparecieron los Karengon, la Conegente y la Conegente, la Conegente en Strixhaven después. Y los Kobolds ahora en Mordenkainen. Como que estuvo bueno. Sí, es verdad, bueno. Muy bien. Cuestión, sí, tal cual. Sacan una Nerf Arcana y al poco tiempo sale algo sobre eso. Por eso estos Nerf Arcana un poco también confirman que vienen trabajando sobre, en este caso, por ejemplo, Dragonlance. Entonces es la confirmación de que se va a venir un libro de Dragonlance. Lo mismo que pasó, como vos bien decís, con los Travelers of the Multiverse de Spelljammer. Bueno, voy redondeando un poquito. La revisión trajo un ajuste a la raza de los Kender. Le sacaron una característica que a mí me re gustaba, que era de que mágicamente podían meter su mano en el bolsillo y sacar un trinket, una bagatela. Podía ser dos monedas de oro, como podía ser una barreta, como podía ser una chuchería. Me encantaba, a mí me encantaba. Me encanta todo lo que tiene que ver con esas cositas. Suena un dote muy divertido, digamos. También suena una de esas cosas que los jugadores van a tipo pensar un rato en cómo explotarlo también. Sí, sí. Sí, pero bueno, lo random de eso, claro. Para mí aportaba a eso, a que se piense más desde el lado más
juguetón que desde el lado más optimizador. Bueno, cuestión que eso pasó con la raza. La subclase ni apareció porque ya entró derecho. Y hubo un montón de cosas re interesantes sobre los trasfondos y las dotes. ¿Qué pasa? Presentaron en el original Héroes de Kryn, el primero en Arte Arcana, trasfondos que incluían una dote en sí mismos. Si vos sos del trasfondo de los caballeros de Somnalia o como era que se llamaba, venía con escudero de Tatata. Y teniendo esa dote a nivel 1, porque tenés el trasfondo desde nivel 1, te sirve como prerequisito para elegir otra dote que podés tener en nivel 4, que tiene como requisito ser mínimo de nivel 4 y tener la otra dote. Entonces podías explorar el camino de la magia con una dote base de magos, que en nivel 4 podés ampliarla en tres caminos distintos que tienen que ver con las tres lunas de Kryn, igual que la temática también de la subclase de Sorcerer. Tres de la caballería, de ser caballeros, de más que tenía que ver con lo marcial, y una que tenía que ver con lo clerical, con lo divino. Ya eso es un montón. Nos hace acordar a Strixhaven, que trae también trasfondos que incluyen dotes. Te iba a decir eso. Que cuando salió Strixhaven, lo primero que escuché fue: esto está todo roto. ¡Sí! Esto está todo roto. Y acá se mandaron más fuerte, digamos. No había llegado a leer el manual o ver una foto y me dijeron: no, está todo roto. Bien, la lista que tenían hasta ese momento era: libro que sacamos articulando con Magic the Gathering, libro que tiene algo extra que es más roto que lo común. Ahora, parece que están profundizando. ¿Por qué? Sí, parece que sí. Me poseyó Hugo Varela. Estos trasfondos vienen con dotes. Bien. Ahora, en la revisión de la Nerd Arcana plantean otra cosa extra que es, y lo explican en el video, este mundo, Kryn, está en una guerra terrible, constante. Y ya vivir en este mundo y ser un aventurero o aventurera en este mundo implica que tenés una resiliencia extra, una capacidad desarrollada para poder justamente sobrevivir. Y eso se manifiesta teniendo una dote gratis en nivel 1. Te dan a elegir entre tres dotes específicamente. Entre una de las que ofrecen a ganar en Arte Arcana. Ahí tengo anotadas cuáles eran las otras. Que estaban buenísimas. Soft y Skilled. Skilled, habilidoso, que te da. Puedes ser competente con tres habilidades. Y Tough, que es el que te da un poco más de HP, de puntos de golpe. O la dote que ofrecen acá, que tiene que ver con lo divino. O sea, en nivel 1 ya tendrías la posibilidad de tener una dote gratis, una dote por tu trasfondo, y si por ejemplo fueras humano variante o la versión de talla, podrías tener tres dotes en nivel 1 y en nivel 4... No, me estoy equivocando y no quiero decirlo mal. No, está bien, entiendo lo que decís, pero hay algo que siempre me pareció raro acá. Cuando a veces me pasa que viene una persona y me dice: che, tengo este personaje, y vos decís, bueno, empieza a mostrar cómo está armado y tiene el trasfondo de Kryn, tiene la raza de no sé qué manual, y de repente yo lo que me empiezo a preguntar es cómo es el mundo, ¿no? ¿Dónde están jugando? Entonces es como, es tan el personaje te muestra un poco el lugar donde creció hasta ser nivel 1, y está todo, digamos, todos los manuales. Es un mundo súper aglomerado, lleno de cosas para hacer, y eso es raro, pero se puede. Sí, acá aclaro mi confusión. Con humano variante o la versión de talla puedes tener una dote desde nivel 1. Y lo que ofrece este Nerd Arcana es que a nivel 1 con tu trasfondo, si elegís uno de los de acá, tenés la dote que ofrecen. Y si elegís un trasfondo para jugar en Kryn, que no es de los que te ofrece acá, puedes elegir entre estos tres dotes extras. Pero hay más. Te plantea también que a nivel 4 también ganás una dote extra, más allá de si elegís ganar una con las reglas comunes. Bien, bien.
Y de esa manera a nivel 4 puedes tener hasta 4 dotes distintos. Eso te dan a elegir entre alerta, móvil, centinela y warcaster, digamos. Son buenas dotes, sí, poderoso. Sí. Es que está buenísimo, porque las dotes de quinta edición son geniales. Y hacen que los personajes se diferencien mucho entre ellos. Así que bien por las dotes, más dotes. Sí, de hecho hicieron hincapié en eso, en que las dotes son características modulares, básicamente. Claro. Que son para expresar cómo es tu personaje, más allá de lo mecánico. Entonces, en este mundo, como es tan duro y tan bélico y todo, las dotes que proponen son justamente en función de poder sobrevivir en ese ambiente. Claro, son gente que creció con la guerra, claro. Claramente. Pero bueno, independientemente de cómo es el planteo, claramente D&D, el estudio, está probando ampliar los horizontes del uso de dotes en la base, digamos. Más allá que digan, no, esto es solo para Dragonlance Grim. Están probando cosas para lo que va a ser en 2024. Con cada libro se dan el permiso de probar una cosita nueva, digamos. No engañan a nadie en ese sentido. Claramente las dotes son algo que va a cambiar cómo están propuestas, porque actualmente son una regla opcional. Pero bueno, yo no conozco a nadie que no las use. No, tal cual. Es que... porque están buenísimas, son re temáticas. A mí, la primera dote que elegí en mi vida en quinta edición fue la dote de Chef. Claro, eso está buenísimo. Era un druida con la dote de Chef. Era hermoso. Encima es que la otra opción es aburrida. No solo están buenas las dotes, sino que la otra opción de elegirla es aburrida. Un número más en la hoja, que sí, tal vez te cambie algunas cosas. Pero a tener tres cosas diferentes, tres habilidades nuevas, tres aptitudes copadas para el personaje, es mejor eso, es más divertido. Sí, sí. Bueno, paso. No nos detengamos mucho más acá. Dale. Están claramente explorando sobre las dotes, cosa que expresaron explícitamente en el último Sage Advice, que también fue en formato video en YouTube, no escrito como solía ser. Que hablaron, vamos a tratar de explorar nuevas formas de usar reglas que ya existen en D&D, como la de las dotes y lo de los dados de golpe, por ejemplo. Y acá viene lo otro que me encantó que presentaron en este Nerd Arcana. A ver. Con los trasfondos vienen dotes que, como ya lo dije, pero también vos podés elegir estas dotes aparte. Siempre respetando todo lo que son los prerequisitos que tiene cada cual. Y muchas de estas dotes presentaban en el original formas extra de usar los dados de golpe. Y tres dotes presentaban eso. Dos de las marciales y una de los magos. Y en la revisión solo quedó la de los magos usando, usando dados de golpe en una mecánica de la dote. Que básicamente si sos es una dote que tenés que ser malo, de hecho, tenés que ser de alineamiento malvado. O no tenés que ser de alineamiento bueno, algo así. Eso es una puerta. Eso. Es que justamente es como te da a elegir entre un conjuro de necromancia o de evocación en el original. Y en la revisión era de necromancia o de... Decime vos, León, ¿cuál te parece que puede ser la otra escuela de magia más turbia que puede haber de las ocho que conocemos? Además de necromancia. Dame un segundo. Saran. Porque hay una que a mí me parece terrible, pero tal vez no sea la más terrible, que es encantamiento. Exactamente. Ah, oh, yo sabía. Porque claro, manipula gente. Es que sí. Cambiar los pensamientos, es re creepy. Sí, sí, sí. Bueno, justamente me parece. Y pasa que... disimulado también. No. Encantamiento suena más mágico, amigable que terrible, sí. Es igual. Nada que ver, es terrible. Bueno, ese pequeño cambio me pareció bastante evocativo. Porque antes era evocación y necromancia. Que evocación es el típico... Es fácil de evocación. Hacer explotar todo, destruir, es muy directa, muy explícita. Pero no, cambiaron a encantamiento y necromancia. Me pareció interesante rescatar eso. Bueno. Ahora que lo decís... Sí. Evocación suena más escuela de magos buenos. Sí,
Vamos a aprender fuego a todos los malos. Bueno, la opción que traía esa dote era que vos, cuando tirás, haces un conjuro que con una tirada de salvación alguien puede recibir daño, te permite gastar dados de golpe tuyos y sumarle ese daño, sumarle por cada dado de golpe sustraes, haces daño, haces un D6 más de daño en la versión nueva, y en la original era un D4 de daño, o sea, como que le aumentaron las capacidades. Sabes que está re bueno que usen los dados de golpe, porque no sirven para casi nada ahora. Y es una regla tan extraña que, es más, es tan poco usada que cuando la aplicás, generalmente tenés que explicar toda la regla porque se confunde, digamos. Exactamente, sí. Sí, que se recupera la mitad en un descanso largo, que los tirás y es eso más... Bueno, y charlamos, los descansos cortos no sirven para nada, o son muy, muy escasos. Tal cual. Bueno... había otras formas también de usar dados de golpe en dos dotes marciales, el caballero Knights of the Rose y Knights of the Sword, pero cambiaron y todos esos ahora usan mecánicas del guerrero Battlemaster, del maestro de batalla. Y de hecho ganan dados de maniobra, dados de superioridad para usar ciertas maniobras. Es la nueva versión, ¿no? En la revisada. Eso está bueno, las maniobras son geniales, así que ya... Está bueno, como que están explorando también usar eso fuera de la subclase. Y no me parece que también perjudique a la subclase, porque de hecho estás eligiendo una dote. Es una decisión elegir una dote. No, además si ya tenés la subclase y elegís la dote, te va a dar más cosas. Ahora mismo hay una así, el adepto marcial hace eso. Y te da un dado más y dos maniobras. O todavía más experto, digamos. Sí, tal cual. Bueno, con eso cerramos todo lo que fue el Unearthed Arcana. Recordemos, Unearthed Arcana es un PDF gratis que se puede acceder y descargar gratis en la página oficial de Wizards of the Coast. Vas a la pestaña de artículos y está ahí, Unearthed Arcana. Y pones el último y te da la opción de descargar. Está en inglés. Bien. Bajón. Pero son materiales para testear cosas que larguen. Y de eso venimos hablando. Pero usualmente devienen en algo que se vuelca en libros. Quiero hacer un último detalle en la Nerd de Arcana. Algo que me pasó cuando estaba preparando el one shot de Ravnica es que si hay un lugar genial para probar las reglas raras o las dotes raras de los Nerd de Arcana, es en los one shots. No se pierde nada, todo puede salir mal y está todo bien. A todos los personajes les puse hechizos de Nerd de Arcana. No se usaron mucho, pero... ¿cuál es el problema si hay un hechizo superpoderoso que dice, guau, vamos a ver cómo funciona? De última, en 2 horas se terminó esto y listo. Tal cual. Sí, es que yo igual los one shots, de una de las formas que me los tomo, si están presentados de esa manera, es eso, es para probar cosas. Sí, nunca jugué un guerrero. Pumba, en un one shot es la oportunidad espectacular. Vamos, si me gusta, listo, la próxima campaña la encaro con un guerrero o no. Es un espacio espectacular para probar cosas, el one shot. Además de que puede ser para otras cosas. Pero sí. Dotes. Quiero ver si esto realmente es útil como yo me lo imagino. Y después lo juego y nunca aparece, nunca lo uso. Porque va por otro lado. Sí, me pasa similar. Es una gran zona de pruebas. Bueno. Espero que les haya venido bien esa información. Ahora vamos a pasar a lo que fue la compra de D&D Beyond. El 13 de abril se anunció esto. ¿Qué sucede? D&D Beyond es una plataforma que ofrece acceso a contenido digital de los libros oficiales de D&D y a contenido oficial de D&D. Pero era una empresa que no pertenecía a Wizards of the Coast, que es la dueña de Dungeons and Dragons. Pertenecía a Fandom. Y articulaba un montón, y de hecho era la única gente que... era exclusivamente de D&D. De hecho, mucha gente confundía, pensaba que eran de la misma empresa, porque hasta la estética, todo está muy bien logrado. Y de hecho, claramente tenían un trato preferencial para con D&D Beyond en accesos a cosas y todo. Uno puede comprar desde acá, Argentina, La Plata, un libro el mismo día que sale en digital. En realidad lo que compras no es el libro, porque no sos propietario ni siquiera de un PDF, sino pagás el acceso a ese contenido digital en la página.
pero es un montón más que esperar a que lo envíen, pagar una guasada, más allá de que los precios eran similares. Pero bueno, sí. es una herramienta de acceso a los contenidos de Dungeons and Dragons en formato digital. Creo y podés crear personajes, campañas, RDM, explorar opciones, buscar, tenés el buscador de todo lo que son conjuros, de todo lo que son clases. Es como todo lo que no es el físico. Todas las facilidades del acceso digital. Con sus pros y sus contras, sus cosas que falte mejorar, era una herramienta muy usada. Es una herramienta muy usada. Para mí, ¿querías decirlo? Es sumamente cómodo usarlo porque tenés la hoja de tu personaje y vos le vas agregando los hechizos y haces clic en el hechizo y sucede. O en el ataque y pum, pasa. Sí. Una de las cosas que... Especial en la pandemia. Claro. Es una locura para todo lo que tenía que ver con el acceso, con poder jugar y que solo se pudiera jugar virtualmente. Sí. Fue una locura. Además lo podés linkear con Roll20 y usás el tablero Roll20 pero las hojas de Andy Bion, entonces está todo muy organizado. Yo creo, creo y espero que con esto de que van a traducir todos los libros, se animen y apliquen español en D&D Beyond, porque va a ser mucho más accesible todavía y van a tener una cantidad de usuarios mucho más grande. Tal cual. Bueno, de hecho, hay una cosa que yo encontré en vivo cuando estábamos transmitiendo, cuando se estaba transmitiendo el D&D Direct. Entré a D&D Beyond y en la lista de los libros aparecía el manual de jugador en italiano. De hecho, todavía aparece. Ajá, mirá. La locura, rarísimo. Solo ese encima, como raro. Pero lo tienen. Eso significa que pueden tener libros en otros idiomas en D&D Beyond. Ojalá. Sí, ¿no? Se abra ese juego que planteas. Ojalá, es sí. La esperanza de todo el que no sea de habla inglesa. Sí, sería lo mejor. Y la pregunta que me hace el alemán Masterea es buenísima, porque es el otro paso. ¿Qué dos cosas grandes le sirven en el universo digital, en el universo internet, a una empresa que produce juegos de rol? El acceso al contenido digitalmente y un virtual tabletop, una mesa para jugar virtualmente, como lo es Roll20, Foundry BTT, Uber Rodeo, etc. Bueno, ahí hay algo raro para mí. Porque sí, suena el paso lógico de decir, bueno, hagámoslo, ¿por qué no? Sí. Suena que vamos a tener más dinero. Por otro lado, ellos tienen un gran negocio vendiéndole el acceso a los manuales a estas plataformas. Y sí. Si ellos hacen su plataforma, ¿qué va a pasar? Probablemente sigan vendiéndoles a las otras, pero también lo que va a suceder es que si la gente usa D&D Beyond y otra plataforma, va a dejar de usar la otra plataforma para usar todo en D&D Beyond. Bueno, eso era una cosa que estaba un poco en juego detrás de la compra de D&D Beyond. Antes de saber que se iba a dar esa compra, las especulaciones nos llevaban a pensar, a ver, Wizards tiene a su merced a D&D Beyond. ¿Por qué? Y muy diferente que a todo el resto, porque D&D Beyond tiene contenido exclusivo de Dungeons and Dragons. Entonces, Wizards decía, listo, no te voy a renovar la licencia o te la doy de baja. Y los dejaba desnudos, en Pampa de la Vida. Claro. Los dejaba inhabilitados para hacer nada. En vez de eso, y de paso perjudicaba a cualquiera de las millonadas de personas que usa D&D Beyond. No, claramente iba a ser una repercusión negativa. Y lo lógico hubiera sido que hagan lo que hicieron, que es comprar D&D Beyond. Pero con el Virtual Tabletop es raro. O sea, es una situación similar, que es la que vos decís. Ellos deciden si quieren renovar las licencias para que se pueda usar o no. Ahora, igual, independientemente de eso, uno no tiene que tener nada de Dungeons and Dragons para jugar en un Virtual Tabletop. Porque lo que necesitas, en definitiva, es un mapa donde poner tokens y que se muevan. Todo lo demás lo podés hacer en un Word, en papel o en lo que sea, digamos. Tampoco es tan loco.
Sería raro que compren Roll20, porque Roll20 se dedica a muchos otros juegos, además de Dungeons & Dragons. Y es una empresa mucho más grande. Es una empresa mucho más grande que D&D Beyond. Roll20. Sí, sí, sí. Bueno. Esa es la situación. Wizards le compró a Fandom, la empresa D&D Beyond, y anunciaron explícitamente todo lo que tenían y todo lo que tienen las personas que tienen algo en D&D Beyond. No lo van a perder, vamos a seguir impulsando esta plataforma y que crezca y estará. Sí, de una. Así que... Porque no les conviene tampoco, digamos. Porque si dicen, vamos a comprar esto y vamos a cerrar la puerta, no, pierden el 70% de los usuarios. Tal cual, tal cual. Sería un golpe muy fuerte a la comunidad, porque hay mucha gente que usa eso. No se sabe, porque tampoco hay estadísticas oficiales de porcentaje de gente, de cuánta gente usa más, cuánta gente usa menos. No, obvio. No importa tampoco. Son millones de personas las que acceden a D&D Beyond. Ellos tiran 10 millones. Andá a saber de dónde sacan el número. Digamos, qué tan preciso sea. Pero indudablemente son millones. Porque es... Sí. Ah, y algo... Con esto pasamos al D&D Direct, a menos que quieras hacer una acotación previa. Una última cosa que es algo que me gustaría a mí. ¿Sí? Que una de las cosas que pasaba antes era que vos decías, ¿me compro el manual o me compro en D&D Beyond? El problema principal era que eran dos empresas diferentes. Ahora que es la misma, como que me gustaría que suceda, tipo, te compras el manual y te viene un código para tenerlo en el otro. Por otro lado, también dividirían las compras a la mitad, que no creo que quieran hacerlo porque en el fondo es una empresa que quiere mantenerse a flote y ganar dinero. Pero quién sabe. Tal vez con... No, es que, de hecho, es un punto importante que me estaba salteando. Hay una experiencia previa de esto que es con el Essentials Kit, el último start, la caja de inicio, la última que salió, con la del Ice Peak, Dragon of Ice Peak. Venía con esa aventura, las reglas básicas, dados y qué sé yo. Entiendo que en Estados Unidos existía la posibilidad de comprar la caja oficial que venía con un código de descuento para D&D Beyond. Ah, eso es un precedente. Bien, es un primer paso. Y además, claro, y además el hecho de que Dungeons & Dragons esté creciendo económicamente un montón en los últimos años también significa que tienen cintura como para decir no vamos, o sea, porque de hecho antes tampoco es que ganaban todo lo que se pagaba por el manual en D&D Beyond. Ellos ganaban por la licencia que les pagaba D&D Beyond para poder acceder a esto. Entonces, hasta cierto punto, queda en ellos evaluar cuánto les conviene generar este acceso facilitado. Digamos, compras el físico y tenés un acceso facilitado o gratuito, ojalá, al contenido digital de ese libro. Sería una locura. Difícilmente sea así porque no se maneja así el mundo, pero no, ojalá. Pero al menos el descuento. Un descuento sería una locura. El descuento ya es algo muy grande porque con esto de digitalizar todo, los libros pasan a ser una cuestión. En vez de. Claro, exacto. En vez de ser algo funcional que necesitas sí o sí, pasan a ser algo una de colección. Que sí. No está mal para nada porque son lindos los libros y está bueno tenerlos. Pero es mucho más útil tenerlo en digital. Es mucho más fácil usarlo en digital que apretás los botones y pasan las cosas. Claro, siempre que agarrás un libro te pones contento. Antes de movernos, ahí Fede nos preguntó unas cositas. A ver, no vi. Dice, ¿ves que vayamos al rol como servicio? Por ejemplo, una suscripción de D&D Beyond más cara que te permita usar los manuales todos, pero solo mientras pagas, en vez de comprarlos. Es un tema, porque yo no soy muy ducho en cómo se manejan las empresas, en ese tipo de universo más, más especulativo y que tiene más que ver con macroeconomía y economía de empresa, básicamente. Sin embargo, en toda la investigación que hice, sí escuché, por ejemplo, a Mike Shake de Sly Flourish, hablando con Teo Sabadía, que también ambos han producido contenido para D&D y producen contenido por fuera, bueno, Lazy DM es Life Flourish y es grande en lo que ha hecho. Y han planteado que no sería extraño que haya una lógica de suscripciones para los accesos futuros a distintas cosas.
suscripción. Bueno, de hecho, en D&D Beyond existe la suscripción para el acceso a distintos perks, a distintas. Sí. Si querés compartir contenido, tenés que ser master. Claro, tal vez haya una situación de te compras el libro físico, viene con un código y si estás suscripto a D&D Beyond, podés acceder. No sería raro. Yo creo que... Tampoco estaría tan mal, pero bueno, es una lógica también nueva. Es que, tal cual, para mí si van a hacer algo así, lo van a alargar medio como por etapas. Tipo, bueno, seguro. Suscripción de, qué sé yo, bronce. Tenés todos los manuales hasta, qué sé yo, talla. De oro y así. Porque, por cómo funcionan ahora, lo digo yo. Ahora están en un modelo que claramente anda bien. Sí. Cualquier cosa que agreguen tiene que aportar este modelo que anda bien. Y eso sería como una modificación muy grande a lo que tienen. Sí. De hecho, ya salió el reporte del primer cuarto del año de la empresa. Y parece que tampoco están en la subida que venían viniendo. Pero también están con inversiones fuertes en función de este crecimiento. Así que ahí hay una cosa a tener en cuenta. Claro. Gracias, Fede, por la pregunta, porque fue muy buena. Además, súper recomendable el canal de Tomate 20. Sí, pasen, chicos, por Tomate 20, que son geniales. Recién tuvieron un podcast recopado. Algo que estaría bueno, digamos, un poco más de soporte para dispositivos móviles. Sí. Eso estaría buenísimo. Hay, sí. Pero tipo, linkearlo con Roll20, toda esa cosa estaría genial. Sí. Bueno, para quienes quieran ver una traducción en vivo que hice del D&D Direct, pueden ir a mi Instagram, el bardo del D&D. Ahí lo tiramos por el chat. Tengo una. Lo vi en vivo cuando salía y iba hablando. Me confundí con dos, tres cositas. Ah, yo estaba con Bachi, yo estaba con Bachi también. Pero bueno, ahora vamos a hacer un paneo general y vamos a profundizar en las cosas más jugosas. El 21 de abril se hizo D&D Direct, un evento inédito, digamos, no existía previamente, donde en media hora condensaron información, cosas nuevas. No fue en vivo, fue algo preparado y estuvo bien porque no se dispersó. Los conductores eran re piolas, eran gente que ya viene laburando hace mucho y como muy claros y todo. De hecho, no me fijé, me tenía que fijar, porque en YouTube existe la opción de los subtítulos en inglés y la traducción automática en castellano, si es que no tiene subtítulos en castellano. Y usualmente vienen funcionando muy bien, excepto con algunas palabras específicas que las traduce muy random. Pero bueno, es una recomendación que dejo. A ver, en este D&D Direct hablaron de tres ejes. Contenido para quinta edición, libros y anuncios, actualizaciones de videojuegos que son de Dungeons & Dragons e información de la película. Lo único que revelaron de la peli, que lo hicieron en un video que deja mucho que desear, de hecho, para hacer la producción cinematográfica en gran escala de una película, fue un video que podría haber filmado yo con mi celular, digamos, por la calidad de audio, por la calidad de video, por la escenografía. Eran los dos directores ahí parados con una tele atrás, medio cortada, con una imagen de la película seguramente. Muy rari, para mí, lo hicieron muy rápido. Tenemos que hacer esto el D&D Direct. Ah, fílmense diciendo estas cosas. Bueno, sí, dale. ¿Sabes qué? Yo sentí algo similar con eso. Y yo, ¿sabes qué siento? Que ellos estaban trabajando en la peli. Y le dijeron, bueno, ahora tenés que ocupar un par de horas al día haciendo esto. Y le dije, pero tengo que trabajar en la película. Te tengo que entregar lo que vos me pediste. Y fueron así, y lo llamaron a una reunión y lo pusieron en cámara. Para mí se sintió eso. Yo tengo mucha esperanza de que salga bien la peli, por el cariño que le tengo al hobby. Lamentablemente, Luciana nos está mostrando que los antecedentes oficiales de película de D&D no son los mejores. pero bueno. Van a ver esta serie que están haciendo en el YouTube de la Taberna de Rol porque es espectacular. La mejor película sobre D&D fue un corto de bajo presupuesto hecho por fanáticos. Sí. Corta la bocha. Sí. Por ahora. Todavía no siguió la revisión de las películas que siguen. Está sí, cronológicamente, está buenísimo. Pero sí, ya veremos. Por lo pronto, de la película sabemos dos cosas.
se va a estrenar el 3 del 3 del 2023. Con suerte. Y se va a llamar... No sabemos. Porque a veces tienen delays, a veces pasan cosas, ¿viste? Sí, sí, sí. No, bueno, pero ya lo anunciaron oficialmente. No es lo mismo que se rumorea. Después sí, puede ser. Tranquilamente puede ser. Pero bueno, es el anuncio oficial. Y la película se va a llamar Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. Honor entre ladrones. Eso me genera otro problema. ¿Qué? ¿Que el protagonista va a ser un rogue? Es que el protagonista de la primera película de Dungeons and Dragons es un ladrón. ¡Es verdad! Están reciclando. Y era un dragón, era un ladrón honorable. Bueno, ya veremos lo que es. Por lo pronto sabemos que son actores y actrices de alta talla. Qué sé yo. Ya veremos lo que sale. Esperemos lo mejor. O por lo menos sea entretenido. Esperemos lo mejor. Esperemos lo mejor. Espero que salga bien. Ahora. Dale. Videojuegos. Sí. Hay. Lo que anunciaron fue un nuevo módulo para Neverwinter que se llama Dragon Slayer. Y en la portada y la previa, bueno, claramente tiene que ver con cazar dragones y todo. Y está en la portada la imagen de las 5 cabezas de Tiamat ahí a pleno. Así que debe ser re interesante. Yo no juego los videojuegos. No soy muy gamer en general. Pero debe estar buenísimo. Y Baldur's Gate, que estaba entiendo que está en beta. Perdón, ¿puedo mencionar algo también? Anunciaron que el año que viene ya se lanza oficialmente el 3. El Baldur's Gate 3, pumba. Igual, mientras tanto, durante el año van a seguir haciendo actualizaciones como lo vienen haciendo, ampliando las posibilidades y todo. Ahora, empecemos con los libros y el contenido de quinta edición. Espera, quiero decir alguna sola cosa de los videojuegos. Por favor. Si bien los videojuegos se separan del rol de mesa por muchísimas facciones, es un género totalmente diferente. Creo que los juegos de D&D ayudaron mucho a la inclusión al rol de mesa. De hecho, mucha gente tiene recuerdos muy cariñosos sobre estar jugando al Baldur's Gate de pibe o al Neverwinter 1. Yo, en mi caso, estoy esperando al Neverwinter Nights 3, que es algo que estoy esperando en su momento, pero no creo que salga nunca. Y me ayudó en muchos aspectos a la hora de entender cómo funciona el sistema. Pero bueno, ahora sí, sigamos. Baldur's Gate 3 son los padres. Claro. Bueno. Ya hicieron el anuncio, el estudio que produce el juego dijo que va a ser el año que viene el lanzamiento oficial. Está bien. Son los anuncios oficiales. Yo hasta ahí me remito. No. Dámelo como de quien viene. Vamos a creerles. Bueno, a ver. Libros. Una de las cosas que hicieron fue mostrar avances de Journeys Through the Radiant Citadel, que es el próximo libro que se va a lanzar. Digamos, el próximo libro nuevo. Antes de ese, ahora, el 17 de mayo, va a lanzarse en formato individual Monsters of the Multiverse, Mordenkainen, que aglomera el Volos Guide to Monster y el Mordenkainen Tome of Foes y más monstruos de distintos otros libros. Tuvo un par de problemas en ese libro. Pero ese libro ya había salido en enero en un paquete. No es nuevo, digamos. Simplemente se lanza individualmente y seguramente. Y para acceder a ese libro en D&D Beyond, por ejemplo. Un par de problemas ese libro. El problema principal que yo recuerdo era que mucha gente decía: pero yo ya me compré todos los otros libros, ¿por qué me voy a comprar este? Lo cierto es que las actualizaciones de las cosas son necesarias, porque a veces hay que hacer un salto y decir: todo esto tal vez no funcionó como esperaba, vamos a sacar material nuevo a ver qué tal sale. Sí, es raro que se actualice de un libro, porque es rara vez sucede, pero claro, usualmente son erratas. Claro. Pero estamos en la quinta edición del juego. No es tan raro que se actualice un libro. Este juego se viene actualizando desde que salió. Sí, y de hecho es de 2014, estamos en 2022, gente. Claro, el 2014 salió el manual del jugador, el DM y el de monstruos. Era necesario una actualización. De hecho, vos lo decías, todavía tiene problemas poner el descanso corto. O ¿qué veníamos diciendo hoy? Los puntos, los dados de golpe. Dados de golpe, todas esas cosas, sí. Bueno, sí.
Perdón, sí. Cosas que después fueron estableciéndose como algo más normalizado, como por ejemplo la regla opcional de dotes o la regla opcional de multiclase. Claro. Es opcional, pero la verdad que es como una lección medio abierta en general. Sí, en la partida. Por lo menos la que yo conozco. No digo que tiene que ser así, pero es como el uso general que yo al menos puedo observar. A mí me parece bárbaro que se vayan actualizando. No me parece que sea necesario comprarlo. Hay una cuestión, como vos decías, de como coleccionistas está bueno tenerlo. Es re interesante y además tiene cosas nuevas. Además de que aglutina un montón de cosas. Para jugadores aglutina 33 razas distintas jugables. Y para Masters aglutina una guasada de monstruos. Sí, no, ese bestiario muy bonito. No, se me cayó el puet. No tenés ni el bolo, ni el... Ahí está, volví. ¡No! Ahí está, volví. Si no tenés ni el manual de bolo, ni el primer manual de Mordenkainen, este libro es buenísimo. Sí, exacto. Pero si tenés los otros dos, bueno, qué sé yo. Es una duda plausible. Pero bueno. En junio, el 21, se publica por primera vez... el nuevo Journeys Through the Radiant Citadel, travesías a través de la Ciudadela Radiante, es mi traducción no oficial. Y hicieron anuncios en el D&D Direct y posteriormente sacaron otros dos videos que ampliaban algunas cosas. No voy a profundizar porque estaríamos hasta las 1 de la mañana, pero bueno, mencionar, es una antología de 12 aventuras que son independientes, las puedes jugar de corrido o las puedes tomar solas. Se puede mechar con una partida casera o con un mundo preexistente, con lo que quieras. Tiene esa maleabilidad. Tiene lo que charlábamos en el anterior stream, que es como un poco el libro bandera en diversidad. Diversidad étnica, diversidad cultural, diversidad en muchos ámbitos, y de hecho incluyen autores y autoras de Latinoamérica. El mismo líder del proyecto tiene un trasfondo cultural de la India, si no me equivoco. Bueno, un montón de expectativa en ese sentido, en la bandera de la diversidad de D&D Quinta, que va a ser este libro. Que vienen hace como rato. Lo mismo decías es que esto no quede en ese libro, que sea una política. Sí, sí, sí. Usamos, ¿no? En general. Vienen hace rato impulsando esto. Y, sí, sí, sí. Y está perfecto. Está perfecto. Sí. Y además, hay algo que me parece súper interesante, que a mí me aumenta la expectativa de este libro. En su creación, primero, se tomaron el tiempo para hacerlo, digamos, no salió rápido, y estos 16 autores y autoras fueron intercambiando notas y articulando. O sea, no son cada aventura una cosa aislada que no va a tener nada que ver la primera con la última ni con la del medio. Están articuladas y presentan lugares y aventuras que se cruzan, que tienen pistas de una acá y allá. Y eso habla de una búsqueda, de una coherencia y una complejidad muy interesante. A mí me gustó mucho esa data. ¿Sabes algo que me llama la atención de ese libro? Es que algo que puede pasar, que quiero que se confirme ahora con este libro, es que tal vez estamos acostumbrados a una narrativa más estructurada del estilo norteamericano. No lo sabemos, porque hasta ahora no tuvimos con qué comparar. Claro, no hay contraste. Ahora, tal vez, vamos a ver estas aventuras y nos van a parecer o extrañas o diferentes y sería lo mejor del mundo. Porque vamos a tener variedad. Eso estoy re esperando a ver qué pasa. ¿Qué sale de las cabezas de gente de todos lados del mundo para ver cómo son esas aventuras? ¿Cómo sería jugar rol con alguien que te dirige desde la India, que te cuente una historia súper extraña? Encima, las imágenes que tienen son súper sacadas de las culturas reales. La que se me quedó grabada, una es que claramente sale de México y del Día de los Muertos, que es espectacular. Bueno. Sobre la aventura que está retratada, de la que es parte de esa ilustración, y otras dos hablaron en el D&D Direct. Aparecieron tres autores y autoras hablando un poquito. No aparecieron autores y autoras. Eso fue en los videos posteriores. Sí. Pero en el D&D Direct hablaron de. Mencionaron detalles de tres aventuras. Una, por ejemplo, es temática caribe.
con el vicio y el juego rondando, con imágenes e ilustraciones más color pastel, pero como con una turbiedad muy, muy, muy presente, las caras desencajadas, a mí me encantó. Hay otra aventura más bien tipo selvática, interpreto yo, que mecha el Feywild con el los reinos lejanos, de donde vienen los Mindflayers, los Beholders, las aberraciones, básicamente. Que parece re interesante. A mí me transmitió una vibra medio selva, jungla, amazona, pero bueno, eso ya es interpretación personal. Por lo poco que mencionaron y las ilustraciones que se veían. Y otra temática, Día de los Muertos, que es de esa ilustración que vos mencionabas. Nada, se ampliaron un poco más informaciones y avances sobre cómo vienen siendo algunas cosas. Hay un video donde hablan de algunas de las búsquedas que tienen algunas de las aventuras. Y el último video es a una entrevista a la mujer que hizo la primera aventura de nivel 1 y que creó ese monstruito que está volando en la portada, adelante de todo, que hay como una feria nocturna en el fondo. Bueno, todo eso tiene un trasfondo muy interesante que tiene que ver con lo que ella aportó en su aventura. Quiero ver el arte de ese libro, ya mismo. Sí, es hermoso, es hermoso. Bueno. Después en el D&D Direct hablaron de productos, de unos estuches que vienen con uno con tokens removibles, que es básicamente para no gastar un fangote de guita en miles de miniaturas o muchas miniaturas. Usas tokens, Ya medallones. era hora, ¿eh? Ya era hora. A ver, son productos que ya existían por fuera de Sí, Dungeons sí, and sí, sí. Dragons. Un poco se están aggiornando, se están aclimatando. Sí, 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 sí. Y lo mismo con otra cajita que trae mapas para jugar cuadriculados modulares, ¿no? Como son cuadraditos de madera o plástico, no sé, que se encastran y vas armando el mapa a gusto y piacere. Y tienen dos caras, ¿no? Como temáticas. Nunca fui fan de esas partes modulares. Siempre se me rompía la conexión de algo y era medio inútil. Tal vez es mi culpa. ¿Sabes qué me pasó con eso de los tokens? Es que sospecho que el mercado de las miniaturas recibió un golpe grande con las impresoras 3D. Porque ya no hace falta realmente comprar. Ahora te las puedes armar vos en cualquiera de las páginas que hay. Te armas a tu tipito saltando como Mario, tomando una cerveza. La imprimís, la pintás como quieras y sale. Antes tenías que comprar una miniatura que más o menos iba por ahí. Ah, no. Ahora podés imprimir un Manflyer en la playa con lentes de sol si querés. Alguien seguro está por ahí haciéndolo. Sí. De Entonces. hecho, es un meme recurrente el Hero Forge preguntándole, ¿y vas a comprar este No. diseño que acabas de hacer? Exacto. Porque la gente, claro, haces el diseño en una aplicación que te lo permita, te descargas ese diseño y lo imprimís acá, en una persona que lo pueda hacer. Si podés acceder a todo esto, obviamente, ¿no? Los tokens son súper económicos y se ven bonitos esos, se ven reusables. Pero bueno, las miniaturas 3D tal vez, como están siendo cada vez más accesibles, puede ser algo más interesante. Ahora, otra cosa. El starter set que se había filtrado hace un tiempo, la caja de inicio nueva, va a salir el 4 de octubre en simultáneo en Estados Unidos y en las traducciones en Europa. Es decir, que va a estar en español en simultáneo. Eso para mí ya es una locura. No en Latinoamérica, Bueno, de a pero poco. sí traducido. O sea, se Claro, va a sí. publicar traducido en inglés y en español y en alemán, italiano y creo que francés a la vez. Es un montón. Sí. Esa es una de las noticias lindas que está bueno. Este starter set, esta caja de inicio, viene con contenido digital integrado, es parte de la nueva propuesta que trae, que pretende facilitar el acceso tanto a jugadores como a DMs para el aprendizaje del juego y para el desarrollo. Tiene una aventura de nivel 1 a 3 y su arte de tapa, que se habló mucho de esto, está específicamente inspirado en el dibujito de Dungeons and Dragons de los 80. De hecho, en la imagen que se ve, podés ver a la acróbata
y al arquero, no me acuerdo dónde son los nombres, ahí manifestándose, se habló mucho del tema. Y sí, claramente están inspirados, y los starters, las cajas de inicio suelen venir con hojas de personajes pregeneradas, así que me da curiosidad si estos personajes van a estar como personajes jugables o como NPCs tal vez. Pero nada, ahí hay un comeback, una revival interesante, que también un poco de la nostalgia que se trae al 2022 y un poco tal vez es que vienen escarbando con la nostalgia, porque Spelljammer es viejo, Dragonlance es viejo, tal cual. Una cosa más que quería decir de la caja de inicio es que por lo que parece, en unas declaraciones que no son oficiales, así que tómenlas con pinzas, van a tener un abanico importante de opciones digitales y a su vez va a tener muchos dragones y piolas dungeons. y se hace, y esto es indudable, digamos, se hizo recibiendo todas las críticas que tuvieron las primeras dos cajas de inicio, que de hecho tienen críticas re piolas, pero bueno, la típica de las minas de Phandelver, que la primera escena sea mortal para la mayoría de los personajes es terrible. supongo que eso lo han querido evitar. Mira, en el primer capítulo de la serie, en primer capítulo de la serie creo que aparece Tiamat. Sí. Así que suceda eso de nuevo. En la primera escena aparece Tiamat, los mata a todos. Sería una locura. O sea, que arranque creando dos personajes, uno muere en la primera escena y el otro quiere vengarlo. Listo, está. Tenés motivación para el resto. Motivación. Bueno, otro anuncio importantísimo que a mí me encantó y que va a ser muy piola, espero, es el D&D Library, la librería de D&D. Es un espacio al que se puede acceder desde la página, teniendo una cuenta, no suscribiéndose, teniendo una cuenta en D&D Beyond o en la página oficial de Wizards, a una biblioteca gratuita de contenido. En el mismo D&D Direct anunciaron que está accesible para, desde ese momento, el Monstrous Compendium Volumen 1, que es una lista de 10 criaturas monstruos del universo Spelljammer, las cuales algunas son nuevas y otras son viejas, y hay cosas espectaculares. Y siento el arte que es muy chiquito. Y hay notitas, como en los libros, de personajes de este universo que hablan. Hay una o dos, pero es re interesante porque te va introduciendo. ¿Qué querías decir? Siento que podrían haber sido más monstruitos. Son muy poquitos para mí. Está bien, está re bien el material. Y debe ser que van a expandir. Es el volumen 1. Y dijeron el mismo día en Direct que en el año van a ampliar la biblioteca, la librería. Está bien. También es contenido gratis. No, para nada. Además hay monstruos buenos, hay un par de CR alto, hay un par de CR bajo. Ahí está el Lich de lo extraño, no sé cómo traducir. Eldritch Lich. El Eldritch Lich, sí. Que rima el nombre. Que es muy a mí raro. Me encantó porque siempre me gustó la mitología nórdica. El que está inspirado en Yggdrasil. Ah, sí. El Yggdrasilito, le digo yo. Sí. Es un Yggdrasilito. Sí. Es una astilla del árbol del universo, que es Yggdrasil. Pero bueno, una astilla de ese árbol, de hecho, tiene tamaño gargantuan. Y viaja por el universo, y de hecho podés meterte en los huecos de ese tronco y viajar bárbaro. O pelear. Pero específico que podés viajar dentro de los agujeros de ese árbol, y eso es una locura. Ya, o sea, no es un monstruo y nada más. No, tal cual. Ahora lo usás tipo agujero de gusano, es más un recurso. Claro. Bueno, en esta D&D Library anunciaron que esto ya está disponible, que va a ampliarse la colección de volúmenes durante este año. Y que se va a sumar a esta librería el Spelljammer Academy, que es una aventura, que es una precuela de la aventura que va a aparecer en la caja de Spelljammer. Eso es recopado. Y eso va a ser en julio. Y Spelljammer se publica en agosto. Hablando de Spelljammer, lo recontra re que te re super confirmaron,
No era necesario igual, pero ya oficialmente confirmado. Menos mal, menos mal. Sí. ¿Sabes qué? Muchas veces me preguntaron cuál es mi raza favorita de... Y nunca tuve una respuesta fija hasta el anerte de Arcana de Space Jammer cuando salieron los mocos. Determinaron todas las otras razas. No hay ningún beneficio racial que supere los mocos para mí. ¡Buenísimo! Sí. No, y acá con mi tío, el cubo gelatinoso, venimos a pasear al dungeon. No, que puede ser un minotauro, puede ser un hijo de un dragón. O puede ser un moco, digamos. Nada está por encima de eso. Yo no lo podía creer. ¿Es porque es lo más parecido a un Flump? Es posible. Es posible. Pero, lo cierto es que es tan extraña la raza. Es la primera raza realmente extraña que veo en el juego. Todas las otras razas me las esperaba. Porque las vi en otro lado, porque tienen forma humanoide, porque eran monstruos antes. Esta es la primer raza, de hecho, históricamente es el primer la primera raza de la categoría Us que saca el juego. Sí. Es para mí la primera raza rara. Incluso los insectos eran comunes para mí verlos. Recién ahora la... Claro, era una cosa, bueno, si está en el manual de monstruos puede ser una raza. Siempre dice ese cálculo yo en mi cabeza. Y los Us no. Y acá están, los mocos. Bueno. Se llaman Plasmoides, pero bueno. Van a venir, aparte de Spelljammer, un conjunto de miniaturas que van a alargar temática de Spelljammer, obviamente. La larga WizKids, que es la empresa que se encarga de producir miniaturas y cositas. Y en el video promocional hay un montón de cosas espectaculares. Pero ahí en ese video está lo que entiendo que a vos más te gustó, que es una imagen de Flapjack, que es el Plumf pirata del espacio. No lo pude creer. Yo no lo pude creer. Hermoso. Nada, imágenes hermosas, personajes. Obviamente van a tener miniaturas de cada una de las razas jugables y de muchos de los mods. Pero bueno, vamos a lo jugoso. A principio de este año, yo lo dije y me jacto de haberlo hecho. Y creo que lo dije en el primer segmento que hicimos. Una temática de este año es el espacio, el océano profundo. Y no es lejano al océano profundo, el espacio profundo. Y en el video en el que hablan sobre Spelljammer, la creadora del diseño de arte, que hablaba junto con Chris Perkins, hizo esa introducción. Deep Space meets Deep Sea. Como se encuentran en el océano profundo y el espacio profundo. Sí, es verdad. Vamos a ver, vamos de a poco. El Spelljammer se presenta con este formato nuevo para quinta edición, no nuevo, rutilantemente nuevo para D&D, sino para quinta edición, que es una caja con tres libros de tapa dura de 64 páginas, un mapa póster que tiene dos caras y parece que está buenísimo, se puede ver ahí en las ilustraciones de muestra, y una pantalla de DM temática de Spelljammer. Que mucha gente manija estaba mostrando que en la preview, en la foto que se ve, si haces zoom y tenés una foto de buena calidad, ves que algunas de las reglas que tienen ahí a mano son de cómo manejar de cuestiones de naves espaciales y de toda la temática que tiene que ver con eso. Está bueno. No es una pantalla de DM común con ilustraciones de Spelljammer. No, tiene reglas específicas de Spelljammer ahí aclaradas. Porque claro, es un setting que amplía un montón el horizonte de posibilidades y es muy nuevo para Kim. Así que está bueno que tenga esas cosas. Que sea de 64 páginas, me da la sensación de que va a ser barato. Para mí, también. O por lo menos son 3 de 64, tienen el póster y la pantalla. Es como para equilibrar que la caja en sí no sea una guasada. Claro. Porque de hecho la caja que vendieron al principio de año era una guasada de precio. Eran $170, una cosa así. Sí, nada, re cara. Si lo vendieron a ese precio, sería mucho. Así que me parece que tiene que ver con eso. Ya hubo críticas y quejas de que entre los tres libros no llegan ni a 200 páginas. Y nada, como es una estafa. Me dan tres libros, pero no tienen casi ninguna. Bueno. Ya veremos cuando salgan. Sí. Los libros son... Igual,
Perdón, esto de la cantidad de hojas de los libros es algo que le criticaron mucho, durante mucho tiempo. De hecho, es la razón por la cual otros juegos salen con manuales más grandes. Claro. Por ejemplo, Pathfinder, que el libro de Pathfinder son 500 páginas. Tal cual, tal cual. Bueno, los libros son Astral Adventurer's Guide, o Guía de Aventureras Astrales, o Aventureros Astrales, qué sé yo. Guía de Aventuras Astrales, se me ocurre a mí. Sí, vamos a ver qué sale. Porque es en el plano astral, que es uno de los planos de existencia de D&D. Y Spelljammer se desarrolla en ese plano. Casualmente, el mismo plano que Journey Through the Radiant Citadel, si no me equivoco. Ahora se me cruzó, no sé si era el Ethereum. Pero bueno, ya veremos. Después lo chequeo y lo confirmo. No lo tomen como algo serio. Este Astral Adventurer's Guide tiene. Es un libro para DMs con guías de cómo correr partidas en este setting, en este escenario. Y supongo que trae lore, historia para entenderlo. Y también tiene opciones de jugadores. Por ejemplo, las 6 razas jugables, las mismas que se presentaron en el Nerd Arcana del año pasado. Los elfos astrales, los autógnomos. Eso me encanta, los autógnomos. Son robotitos medio forma de gnomo, tiene que ver con la historia de los gnomos. Los hadús, que son como monos voladores humanoides. Monos piratas. Me encantaron eso también. Monos piratas. Los GIF o GIF, que temáticamente hay un debate sobre si se pronuncia la G de GIF como G o como G, que es una cosa más del inglés, pero hay ahí cuestiones de historia de esa raza. Los plasmoides, que tanto mencionábamos hace un rato. Y los Tricrin, que son humanoides insectoides. Que también me encantaron. Tienen, por ejemplo, un par extra de brazos. Y tienen mecánicas para eso. Bueno, el segundo libro es un bestiario. Boo's Astral Menagerie. Boo, B-O-O, es una criatura típica, digamos. Se habló mucho de Boo en estos meses, cuando se estaba haciendo toda esta previa de Spelljammer. El libro se llama con su nombre. Boo's Astral Menagerie. Bestiario astral de Boo, ponele. Claro. Es un bestiario con criaturas nuevas, como por ejemplo dragones solares, dragones lunares, payasos del espacio, vampiratas. Los vampiratos. ¿Qué onda? Los payasos del espacio. Esto está bueno hasta ahora. Yo estoy esperando que haya algo tipo. Ay, se me fue, lo tenía recién. Vaqueros del espacio. Quiero cabos espaciales. Sí. Bueno, hay. Estoy seguro de que hay. Y si no hay, debe ser muy fácil de lo voy a hacer yo, si no hay. Y el tercer libro que va a salir es el libro que presenta una aventura para correr en este escenario. Se llama Light of Sarsises. Sí, para pronunciar rarísimo. La luz de alguien. Arexis. Sarixis. Tiene 12 episodios. Cada episodio termina en un cliffhanger para ir al siguiente. Y el final es una locura. O así lo anunciaron, por mí. Parece que está bueno. Y esta es la aventura que va a tener una precuela gratis en julio. Que es Spelljammer Academy. El video con el que empezaron el D&D Direct es hermoso. Sí. La música es hermosa. La historia que se ve representada ahí en el clip está buenísima, es re interesante. Y a mí me dejó re manija. Además arrancaron con eso porque claramente querían generar hype. Así que, nada, se los recomiendo verlo. Y de hecho creo que ese video tiene buenos subtítulos en español para la letra que habla en la canción. Está bueno. Algo que trae Spelljammer es que rompe con todas las estructuras que venía haciendo D&D. A diferencia de todos los otros settings, que era lugares, Spelljammer principalmente se basa en viajes. Vos en tu nave espacial. Sí, más o menos, sí, en tu barco. Claro.
Sí, muy el planeta del tesoro. Exacto, va por ahí. Eso está bueno porque si bien hay algo que podés hacer en cualquier aventura, generalmente tenés mucha información de ciudades o podés simplemente jugar algo más urbano. Sí. Acá, pero igual acá hay una ciudad muy grande, bien detallada. Eso ya está dicho. Y uno de los mapas grandes que vienen es de esa ciudad y parece que está, es importante. Pero sí, sí, es verdad lo que decís. Es un setting que es... presenta locaciones no en un territorio acotado, sino dispersas. De hecho, anunciaron cosas como que re interesantes, como cadáveres de dioses muertos andando en el plano astral, asteroides con ciudades gigantes asentadas en ellas, o con layers. Capas. No, la Lairs. Guaridas. Se asentaron ahí. Guaridas. Asteroides que son guaridas de monstruos. Bichos locos. Nada, a mí me remanigió. Además, lo que tiene Space Jammer, otra cosa es que conecta, es lo que conecta a todo el multiverso de D&D. Que claramente es una temática que están impulsando, obviamente, desde el principio de año con Monsters of the Multiverse. Sí, claro. Y es algo que están queriendo fomentar, sí. Esa idea del multiverso. Además ya existía la información, está el Flogistron, está todo eso donde pasan cosas tal raras cual. Con la magia. Tal cual, tal cual. Que si no sabían, el Flogisto era la teoría previa al descubrimiento o a la imposición científica de que lo que respiramos se llama aire en la vida real. Antes se le llamaba Flogisto y tenía unas características y todo. Está bueno. En D&D es lo que hay entre los mundos. Claro. Es como el éter. Claro, sí, sí. Bueno, este libro se publica esta caja se publica el 16 de agosto. A pocos días del cumpleaños de la Caterva. Me confundí. De la taberna de rol. Es verdad, el 10. ¿El 10? Pará, ¿su cumpleaños es el 10? No, no estoy seguro. Mi cumpleaños es el 10. Ah, mirá. El suyo creo que es el 13, si no me equivoco. Sí, sí, puede ser. Estoy muy confundido yo. No importa. Esos días. Va a estar espectacular. Pasamos. A ver, se me hizo bastante tarde. Hay que había de todo, no pasa nada, vos dale. Bueno, vamos rapidín. Otras dos cositas. Ya comenzó en el YouTube de D&D algo que anunciaron en este D&D Direct, que es una aventura, una partida de rol, justamente en el escenario de Spelljammer. Y varios personajes van a ser plasmoides, de hecho. Son personajes que van a usar las razas nuevas. Hay muchas personas conocidas del ámbito estadounidense de los juegos de rol en vivo. Y seguramente vaya a haber spoilers de lo que va a venir en este universo de Spelljammer en D&D. Porque van a estar jugando ahí, van a mostrar mecánicas, van a mostrar lore y de todo. Así que, súper interesante. A mí no me da la vida para ver otra partida que no sea Anurem. Así que... gracias. Éxitos. A cualquiera que la vea, recibo críticas y cualquier otra cosa que sepa. Ni siquiera estoy llegando a ver Critical Role, me quedé como 13 episodios atrás. Pero bueno, la vida. Es difícil, sí. Yo no puedo ver ninguna. Claro. Bueno, otra cosa que anunciaron es un juego de mesa que se llama One Slot. Como de hacer masacre. Es un juego de mesa que tiene sus propias minis ambientadas en los Reinos Olvidados y seguramente van a ser compatibles para rolear, para usar esas miniaturas en D&D, en una partida de D&D. Y es un juego de mesa para jugar uno contra uno peleando, básicamente, facciones peleándose. ¿Mira? No entendí mucho más del anuncio que eso. Pero bueno, es un juego de mesa extra que suma. Y hay algo que va a venir a cotación de juegos de mesas que suman. Dragonlance fue el anuncio con el que cerraron el D&D Direct. Se viene para fin de año, sin fecha específica, justamente Dragonlance. Dijeron un poco al respecto. El video es espectacular. Muy fuerte, muy contundente. No tan animado y así... maravilloso como el de Spelljammer, sino como más oscuro con esta temática de la guerra constante y la puja de poderes y ser un aventurero en ese mundo. Es espectacular, la verdad que a mí me gustó. Y dijeron poco, pero es para fines de año. En la imagen demuestra
muestran dos cosas. Sin revelar el arte, muestran el nombre de un libro que pareciera que es una aventura ambientada en Dragonlance. Yo lo perdimos de nuevo. Vamos a darle unos minutos. Tal vez recupera todo. Bueno, mientras tanto, ¿qué les vienen pareciendo los anuncios que trajo Puel? Porque son un montón. Hay una bocha de información y está pasando de todo en el D&D oficial. Yo tenía ganas de que me comente un poco de Anuren, a ver cuál es su punto de vista, porque no tuvimos la oportunidad de hacerlo. Pero bueno. Estoy muy contento con Spelljammer. Siento que es algo que va a sumar un montón a estilo de partidas diferentes. Quiero ver ya lo de la Ciudadela Radiante, por esto que dije quiero ver cómo son partidas creadas por otras personas que no sean gente de Estados Unidos. Y ver gente arte de en el libro de su bueno. Esperen un segundito, vamos a acomodar las cámaras. Yo vuelvo a poder. Lo veamos. Seguro me está hablando por algún lado. Enchufar algo para verlo. Bien. Mucho material, un montón de cosas para prestar atención. Esto de D&D Beyond y su plataforma virtual para jugar es algo a tener en cuenta. Yo creo que es posible, pero va a ser muy raro. Voy a aprovechar y responder las preguntas que nos hicieron antes de seguir divagando sobre eso. Bueno, esta ya la respondimos. La de la más tarea que fue. Otra pregunta. En este WA veo la vuelta de las cadenas de feats para trasfondos. Quizás hasta las clases de prestigio. Yo estoy esperando que haya algo después de las clases. No creo que sean clases de prestigio, tal vez una pequeña subcategoría o algún pequeño subrango de las clases. Estaría bueno. Habría que ver qué es lo que quieren hacer. Por otro lado, esto de las clases de prestigio es algo como que quedó medio olvidado porque funcionaron muy bien los caminos de quinta edición, ¿no? Eso de a nivel 3 elegís o a nivel 2 elegís a dónde ir en lugar de aspirar a algo. Que para mí eso estaría bueno, que vos puedas lograr cosas para que tu personaje consiga una distinción. Que era lo que originalmente la idea de las clases de prestigio, solo que tal vez tardaba mucho. Tenía otros problemas las clases de prestigio. Espero que se apliquen. Cthulhu. ¿Qué mago me gustaría ver más en las mesas? El de encantamiento está buenísimo. El de guerra está muy interesante. Tal vez dependa mucho de los enemigos, pero a mí me gusta mucho. De los escribas, casi no lo vi. Y de los tradicionales, sí, el de encantamiento, tal vez el de la transmutación, están buenos. El de, ¿cómo se llama este? Ahí volvió Poel. Ahí volviste, Poel. Sí, me estoy conectando desde el celu porque se me ha cortado Don Fiverr. Oh, bueno. Sí, tan amigable. Está bien, acá estamos. Bueno, vamos cerrando igual. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, pero yo estaba respondiendo las preguntas. Vale, bueno. Voy rapidín entonces con lo que falta. Dale. Me falta hablar de algo que creo que es muy importante, que es las traducciones. Anunciaron cosas sobre traducciones. Bien, dale. De Dragonlance, cierro. Aparece el libro Shadows of the Dragon Queen, que pareciera que es una aventura por notas que salieron externas a D&D Direct. Y también hay una caja al lado, se muestra una imagen donde se ven esas dos cosas. Y esa caja dice Warriors of Kryn, Guerreros de Kryn, o Guerreras de Kryn. Y trascendió que este es un juego de mesa, un battle game, un juego de batalla. Y que se puede usar para representar batallas a gran escala que se dan en la aventura de Dragon. O se puede usar como un juego independiente, obviamente.
Lo loco que trae esto es que hasta ahora no hubo reglas oficiales para batallas a gran escala. Hubo una nerf arcana. Sí. Hay hace mucho tiempo. Sí. Mucho. Y era muy complejo. Sí. Y hay mucho también no oficial hecho al respecto, sí, porque sí. Es una mecánica que es un poco necesaria. Uh-huh. Por lo menos muy requerida. Sí. Bueno, eso respecto a Dragonlance. Creo que voy a hacer un vivo en, eventualmente con Seth de. Con Tati de Seth, juegos de rol, a quien le compré este hermoso celular, que es fanático de Dragonlance, así nos puede dar una preview de lo buenísimo. Que... Pero bueno, ya veremos cuándo lo podemos organizar. Lo último, las traducciones. Hicieron un anuncio que hablaba de las traducciones para Europa en idiomas español, en idioma francés, alemán e italiano. Y anunciaron 4 libros que se van a publicar este año en español. 4 nuevos que ya no habían anunciado previamente. El más pronto, El Caldero de Talla para Todo. El 12 de julio. Bien. Tan esperado librazo. Monstruos del Multiverso, el 13 de septiembre. Que no va a ser en simultáneo como podría haber sido. No importa. La Maldición de Strahd. Una aventura, creo que es la primera que relanzan. Es de las más exitosas también. Sí, también. Para el 25 de octubre. Y la nueva caja de inicio sí sale en simultáneo en las traducciones y en inglés. El 4 de octubre. ¿Qué pasa con todo esto? Yo hice en mi Instagram, por si lo quieren ver, 2 reels. Uno especificando esto mismo, las fechas estas, y otro hablando de todos los libros que ya estaban traducidos de Dungeons and Dragons oficialmente. ¿Por qué? Porque hasta 2021, si no me equivoco, ya habían traducido muchos, encargándole las traducciones a Edge, a una empresa de terceros. Y había muchos libros traducidos. Lo que están haciendo es, por ejemplo, relanzar algunos, como La Maldición de Strahd, o La Guía de Xanatar para Todo, que es uno de los libros que ya habían anunciado. Pero los nuevos son El Caldero de Talla para Todo, Monstruos del Multiverso, la nueva caja de inicio y la guía de Ravenloft, también está anunciada hace un tiempo. Y todos esos para este año, o sea, 6 traducciones anunciadas para este año. 2 que son retomar libros que ya estaban traducidos anteriormente y 4 nuevos, o sea, 4 traducciones que no existían. Y de hecho, 3 de esas traducciones son de libros nuevos, Monstruos del Multiverso, la nueva caja de inicio y Ravenloft, que es bastante nuevo, del año pasado. Así que, nada, expectativas sobre cómo siguen profundizando en traducir. Pero esto es para Europa, no para Latinoamérica. ¿Qué me pasó? Yo hice un poquito de investigación para saber qué onda Latinoamérica en este esquema de traducción. Y el 10 de junio del 2021, del año pasado, el 10 de junio, mediados, salió un artículo en la página oficial de Dungeons and Dragons diciendo expandiendo Dungeons and Dragons más allá del lenguaje inglés, obviamente en inglés, pero bueno. Y hay una frase, un parrafito que dice nos emociona continuar el crecimiento, el fuerte crecimiento de D&D en Europa, añadiendo 4 nuevos libros para septiembre. Esto el año pasado, alemán, italiano y español y francés. Aclaración, la última frase dice: todos los productos en lenguaje español van a estar llegando a América Latina alrededor de un mes después que en Europa. Bien. Eso está planteado explícitamente cuando hablaron de cómo van a manejarse con las traducciones. Así que, nada, cabe esperar que sostengan ese planteo. Ahora que lo decís, es más o menos el tiempo que tenés que esperar cuando pedís algo de Europa. También, sí. Lo otro, hace poco, en el último Dragon Plus, que es la revista que larga D&D, no tiene una periodicidad, ya hablé un poco de esto, largaron un artículo que habla sobre traducción. Comprehend Languages se llama, que es el nombre del conjuro de comprender lenguaje. Nosotros planeamos largar un nuevo libro cada cuarto de año en lenguajes por fuera del inglés. Mientras nos enfocamos en los
últimos éxitos, en los últimos títulos exitosos para el futuro próximo, también tal vez consideremos títulos más viejos. Localizar, es decir, traducir un solo libro requiere un proceso muy largo y será considerado muy cuidadosamente cuáles son los títulos que se van a añadir al catálogo no en inglés. Con esto nos dicen dos cosas: lo están haciendo, pero no vamos a tener todos los libros traducidos. Y los más grandes, seguramente los libros puente, por ejemplo, faltaría el Fishback, que no es un libro ni de aventura ni de setting, sino que es un libro puente para DM, más que nada, además de que tiene opciones para jugar. Ese para mí es el próximo que va a venir de los grandes. Pero bueno, eso es todo lo que tenía para decir. Buenísimo. Ocupó trabas. No, o sea, este salió perfecto. Creo que fue el mejor programa que tuvimos. Salió el audio y el video perfecto, así que tremendo. Genial. Voy a responder unas preguntas rápidas, si te querés quedar, para los que nos hicieron acá en el tema responde. Y después vamos a ir cerrando. ¿Te parece? Dale. Yo, si quería aportar, no hay problema, pero vamos así. Rapidín. Acá. Peli BC. ¿Alguna vez haría una tier list de subclases de cada clase? Nos han preguntado esto y suena interesante. Yo no tengo un parámetro numérico con las subclases. Para mí es cuál me gusta más y cuál no me gusta. Cuál me gusta menos, no es cuál no me gusta. Pero suena interesante. Me gusta la idea. Cthulhu. ¿Qué viste dentro de un arte de arcana que te hubiera gustado que hubiera quedado, pero no quedó y por qué? ¿Sabes qué? No estoy seguro. Creo que el de combate a gran escala hubiera estado bueno que sea mejor o más fácil. Porque es claramente material necesario, pero bueno, ya va a salir. Es re difícil jugar en combate a gran escala. Sí. Yo hicimos un video sobre eso y me han preguntado y es difícil explicarlo, es molesto, le exige mucho al DM, pero estaría bueno que hagan reglas más fáciles. Juanfe, en D&D Quinta, ¿en qué nivel se ponen las dotes? ¿Arrancan con dotes de nivel 1? Creo que Chris lo respondió ahí. Depende mucho cómo crees el personaje. Si empezás con la baja mano variante, tenés una nivel 1. Hay, si me permitís. ¿Sí? Cada clase te da la opción de, en cierto nivel, aumentar las puntuaciones o elegir una dote. Eso es lo básico. Después está el humano variante, que te permite elegir una dote a nivel 1. Y el Custom Lineage del Talla, que también te permite elegir una dote. Y lo nuevo son estos trasfondos que también traen dotes, claro, que aparecieron en el Rixhaven. Y parece que en este. Pero ahí aparece nada. Peli BC. ¿Cuántas razas podrías tener disponibles en una campaña? Realmente depende de la persona que dirige. En mi caso, en la campaña que estamos jugando con Anurem, siempre lo digo, yo en ningún momento planeé que haya Grunts en la campaña, pero como querían jugarlos, los agregamos. Tal vez algún DM tenga algunas restricciones, por ejemplo, tal vez no se puede usar el Daken, por decir algo, o no se pueden usar los Mocos. Y bueno, cada DM va a tener sus razones y hay que respetarlas, tal vez ayudan a que la campaña se desarrolle de una manera, así que depende de cada DM. Peli BC. ¿Podrías llevar a alguien en brazos si estás volando? Depende de cómo vueles. D&D tiene muchas formas de volar. Y no todas dependen de los brazos. Creo que ninguna depende de los brazos. Generalmente las cosas que tienen alas. Bueno, algunas tienen solo alas en vez de brazos y alas. Volar es una forma más de gastar la velocidad. Y cargar a alguien, sea a pie o volando, la regla que aplica en general es. Te reduce a la mitad tu movimiento. Claro, vas a poder cargarlo, pero menos distancia. Mecánicamente se puede. Sí. Y la última que tenemos acá. Consejos para DM novato. Voy a mi primera sesión como DM. Hay un montón. Y mi recomendación es relajar. Si tenés que preparar cosas y para hacerlo, sobreprepará cosas. Nunca teman sobrepreparar. No vas a usar todo lo que preparaste. Y a veces por razones de tiempo o a veces por razones de que no fueron para ese lado los jugadores, no importa. Lo importante es que vos tengas material para sacar de cualquier lado. Y enfocate siempre en que la pase bien el grupo y pasarla bien vos también con ellos. Sí.
y contar con el apoyo del grupo. Sí. Contar con el... Lo hacemos entre todos esto, ¿no? No hay una división real. No tenés el mundo en tus hombros. Literalmente. Nada. Bueno, eso es todo. Voy a decir unos últimos anuncios para cerrar, que están acá para el cierre. Como para ir redondeando este programa. Este viernes publicamos el último taller de creación de juegos de rol. Estuvo re divertido. Estamos avanzando todavía ya en la creación de un sistema de dados re extraño. Y el sábado vamos a anunciar nuestro invitado para el podcast. Así que estén atentos a las redes. El viernes tenemos el one shot con D&D Latino de Over the Edge. Vamos a ver el sistema, vamos a ver cómo funciona. Va a estar re divertido. Espero que estén ahí. Te voy a dirigir yo. Y un montón de gracias por acompañarnos con este stream. Todos sus comentarios, el apoyo, los likes, el sub, el follow, todo ayuda un montón. Así que realmente gracias. Y mañana tenemos a Nurem. Well, estuvo re bueno el segmento de hoy. Un montón de cosas para charlar. Gracias por traerlo. Y no tome. Gracias por la compañía hermosa. Otro día hablaremos de Nurem. Otro día. Vamos a ver cuándo sale. Y esperamos realmente que hayan disfrutado toda esta charla. Ahora vamos a dejarnos en el outro y vamos a darle raid a alguien, así ustedes pueden seguir viendo gente jugando rol. Y estamos en el outro, vamos a ver a quién le podemos hacer raid. No sé quién está hasta ahora. Rol Camaleón. Tarde, pero bueno, pasamos.